pasa? Porque tenemos muchos invitados. Si no traemos muchos invitados, aquí nos dejan morir. No, ni riesgos. Además, ¿viste cómo entró la cámara con un primer plano de tu rostro? Ah, no, no vi eso. Ah, fue increíble. Ni siquiera que me lo perdí. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Quédate en Casa con Telemedellín. Más bien, les agradecemos que ustedes nos reciban en sus hogares, porque todas las tardes, muy puntuales, a las 4 nos encontramos para pasar un rato agradable, para demostrarnos que nos queremos mucho. Sí, nos queremos mucho. Nos necesitamos, nosotros necesitamos de ustedes para que nos conectemos, para que aprendamos de todos los temas que día a día nos ayudan precisamente a tener un poquito de cultura ciudadana, a formarnos, a ser mejores personas. Eso queremos compartirles a ustedes todas las tardes aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. Pues Andrés, como lo decías, muy feliz de recibirlos a ustedes, como siempre. Bueno, ya vamos a contarles el tema que tendremos el día de hoy. Lo que sí queremos es que obviamente ustedes participen a través de nuestra línea telefónica, la 268-6033, y como siempre también esa invitación a que visiten nuestras redes sociales para que obviamente por ahí también nos escriban su mensaje, esa pregunta que tengan. Así que los invitamos para que en Facebook nos visiten y nos encuentren como Canal Telemedellín. En Instagram estamos como Telemedellín, con el numeral Quédate en Casa con TM Mis Redes. Yula Ospina, para que participen por ahí, las suyas. No se me olvidan. Andrés F. Rengifo. No se me olvidan. No se me olvidan. Es que tengo que hacer mucha fuerza, eso es muy difícil. No, Andrés F. Rengifo en todas las redes, pero si se van por Instagram le ponen un guioncito abajo, eso es muy fácil. Pero nosotros se las damos es porque a veces a ustedes les da pena preguntarnos por las redes del canal, Canal Telemedellín o arroba Telemedellín, sí, como lo anunció Juliana. Entonces no les dé pena, nos escriben a nosotros y remitimos esas inquietudes que tienen para nuestros invitados, que hoy precisamente nos van a dejar unas reflexiones muy importantes. Yo creo que son unas reflexiones muy bonitas que van dirigidas a todos los públicos, pero principalmente a los jóvenes. ¿Qué pasa, Yula? Que la gran mayoría de televidentes que tenemos en casa, Quédate en Casa con TM, espero yo me desenredo, la mayoría son personas mayores, y qué rico que estos mensajes de pronto le den luces cuando hay situaciones difíciles con sus pelados, con sus muchachos en sus hogares, cuando de pronto no saben qué camino tomar. Este es el momento de tomar papel y lápiz, porque les vamos a dar información valiosísima a dónde pueden acudir y sobre todo cuáles de los programas que están en torno a la administración municipal de pronto los pueden albergar en esas dificultades que están presentando con sus jóvenes. Es que sabes que acabas de decir una palabra muy bacana y es pelados, pero creo que los pelados de hoy en día tienen una conciencia bacana. Creo que hoy en día son más conscientes y disfrutan mucho de estos procesos. Lo que primero empezó siendo como una semana de la paz, una semana de reconciliación, pues ya se convirtió en todo un mes. En un mes quedaré espacio para esos temas que obviamente tranquilizan el alma, que son como un bálsamo en situaciones difíciles, donde obviamente hemos estado seguramente de ambos lados. En algún momento siento, Andrés, que hemos sido victimarios, y en otras siento que hemos sido víctimas. Así que vamos a aprender hoy con todos nuestros invitados cómo abrir el corazón, pues cuando hemos estado en alguno de estos dos bandos, pues cómo podemos solucionarlos. Ahorita con uno de los invitados, bueno, aunque él estaba en duda, este invitado. Ah, porque no es hincha del Medellín. Él estaba como en duda, pero es que pero la directora es hincha del Medellín y le mira cómo le habló al invitado. Claro, voy a limpiar mi corazón, padre. Voy a limpiarlo por ser este tema de reconciliación. Y sí le quiero preguntar, porque aunque muchas ocasiones nos han enseñado a perdonar, creo que en muy pocas ocasiones nos han enseñado a recibir perdón. Cuando alguien nos pide perdón, creo que es un momento muy difícil también, que no sabemos aceptar, valorar y comprender. Así que con estos invitados hablaremos hoy del tema de reconciliación, porque vale la pena tener el corazoncito en paz. Así que este será nuestro tema del día de hoy, invitadísimos para que todos participemos. Bueno, ¿y qué tal si les contamos un poquito de los temas ya puntuales dentro de lo que vamos a ver en Quédate en Casa con Telemedellín? Yo ahorita le dije a ustedes que íbamos a hablar de los pelados, pero en realidad vamos a hablar también de los parceros. Oye, parcera. Pues vamos a hablar de los parceros, porque ese fue uno de esos programas que en el año 2019 nosotros tuvimos aquí la dicha de mostrarles en Telemedellín cuando fue el lanzamiento. Hemos visto cómo va creciendo y primero planteábamos qué era lo que iba a pasar con esos procesos que se daban en los territorios de la ciudad de Medellín, acercándose a los pelados, a los parceros, mostrándoles otras opciones para alejarlos de esas situaciones, sí, que los hacen vulnerables, situaciones de violencia, incentivándoles de pronto artes, oficios, cosas que les gusta hacer, pero de una manera muy cercana, incluso tocándole las puertas de la casa. Aquí los hemos tenido a esos padres de familia diciendo: a mí me tocaron la puerta de la casa para cambiarle esa conciencia a mi pelado, a mi parcero. Y entonces eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, cómo ha evolucionado ya durante más de un año. Hay historias bonitas que incluso en segundito les vamos a mostrar una mediante un video. Y también parte, porque todo, vamos a contar muchas más historias. Por ejemplo, usted ha escuchado sobre ese sistema de responsabilidad
penal, espero, yo le digo, para adolescentes, a ver que no lo haya dicho mal, sí señora, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, precisamente tenemos dos testimonios de una de las personas que estuvo en este proceso y que ahora es formador y obviamente también nos puede dar pautas para esos pelados que a veces dan dificultades, pero que no es que lo quieran dar, necesitan también una orientación. La vida es de revanchas y siempre podemos optar y siempre podernos irnos por el camino que mejor nos quede, que mejor se acomode a nuestro perfil, obviamente también al de nuestras familias. Y obviamente con este mensaje les damos la bienvenida a Quédate en Casa con TM y de verdad esperamos que participen mucho con nosotros. Y para empezar con emotividad, yo creo que nos deberíamos de ir a ver algo muy bonito que tenemos preparado para el día de hoy. Por supuesto, entonces parcera, a ver algo de parcero, ¿le parece? Pues. Hágale pues. Parceros, ha sido un programa que nos ha permitido en la familia solucionar muchos problemas desde la parte psicológica que teníamos nosotros como familia, y nos ayudaron a sacarlos, a resolverlos. Parceros es un grupo donde es un grupo de apoyo para los jóvenes que están en la drogadicción y muchachos de rebeldía. Nos mejoró porque dejamos de estar peleando por todo, discutiendo por todo. Entonces, ya que aprendimos a dialogar, a hablar, sentimos que la relación mejoró y que nos dejaron las pautas de cómo hacer, de cómo corregir, de cómo hablar. Ahí está este video que nos acerca un poquito más a lo que es este proyecto Parceros y porque vale la pena en que, bueno, que todos seamos parceros porque siempre vamos a necesitar el uno del otro, y eso nos lo ha dejado clarísimo sobre todo este tiempo, Andrés, que cuando tenemos parceros, que cuando tenemos combo de bacanos, que nos apoyamos entre todos, que queremos estudiar, que tenemos proyectos chéveres que ayudan a nuestras comunas, pues seguramente eso será un verdadero combo de parceros, que esos sean los únicos combos que siempre tengamos en nuestra ciudad. Bueno, ¿y quién nos va a hablar precisamente de cómo le tengo al invitado? Cuéntelo todo. Ya estamos bien, ya pues nos reconciliamos. Es que además yo ni siquiera sé, es que veo un perfil de verdad tan extenso. Léalo, por que favor. Yo solamente quisiera presentarlo como un parcero, ¿se podrá? O muy no. Igualada. No, igualada no, vamos a leerlo, por favor, que él tiene todos los méritos. Bueno, está bien, vamos a presentarles a continuación a un hombre que se la ha jugado por la juventud de nuestra ciudad, a un hombre que le apuesta a esos proyectos de reconciliación, a que cree que cuando uno tiene el corazoncito de verdad alivianado de tantas situaciones malucas, pues todo en la vida suele ser mejor. Esta es mi presentación desoficial, les voy a presentar la oficial. Él es el padre Juan Carlos Velázquez, bueno, que aparte de ser padre, también es un apoyo profesional especializado a todas estas estrategias de paz y reconciliación, acompaña el proceso de estrategia parcera, una voz con la mayor autoridad, oiga esto, para acompañar todos esos procesos que ayuden a analizar el conflicto urbano en nuestra ciudad, pero que sea el mejor el que nos cuente todo esto, padre. Con Boya lo recibimos, padre. De lejito, de lejito. Padre, bienvenido. Yo lo tengo que cuidar. Después de decirle bienvenido. Que era hincha nacional, le tocó darme como... Padre, pero sí. Como hicimos las pases de fácil. Y la vio toda sonriente. Bienvenido. En televisión la sonrisita, cuando le dijeron que era del nacional. Padre, no, pero mire cómo arreglamos nuestras diferencias de fácil. Padre, bienvenido. Pero muchas gracias qué por la invitación. Qué gusto y qué honor tenerlo acá, porque vamos a hablar de un tema que seguramente, yo no sé si usted tenga esa misma percepción, pero en estos tiempos de pandemia, cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, siento que el corazón se pone un poquito más blandito y podemos pensar en reconciliación y en paz. Así que vamos a hablar de este proceso justamente que hace parte de nuestra ciudad y que obviamente queremos hoy contarle a nuestros televidentes, y es eso que viene haciendo con tantas cosas, con parceros, con reconciliación, con conflicto en nuestras comunas. Así que, padre, bienvenido y cuéntenos. Bueno, muchas gracias por la invitación y... la vida es de procesos, entonces como lo narraban ahora, tenemos la dicha no de celebrar un día por la paz, ni una semana, sino todo un mes por la paz, que reflexionemos, que nos sensibilicemos frente a esas realidades, sobre todo cuando hablamos no solamente de paz, sino también de reconciliación. La palabra, a mí me gusta, he sido muy aficionado a las etimologías, es decir, al significado de las palabras. Y la palabra reconciliación quiere decir volver al concilio, volver al grupo. Es una expresión latina, reconciliar, que es hacer que el otro venga, hacer que el otro vuelva al grupo. Y tan bonito esto que nuestra sociedad está empezando a introyectar, podríamos decir, la esencialidad del mensaje de Jesús, que es la inclusión, que es muy simpático, porque hay veces cuando se dan grupos...
digámoslo así, de carácter religioso, recalcitrante, no incluyen, sino que excluyen. Cuando el mensaje originario de Jesús es muy bacano, porque es un mensaje que antes habla de la inclusión, de reconciliar. Reconciliar es hacer que el otro que no está en el grupo, que el otro que no está en la sociedad, el otro que hemos excluido, vuelva al grupo, vuelva a la sociedad. Y desde la reconciliación, entonces mire qué tan especial, la ciudad de Medellín se ha convertido en una ciudad pionera, en una ciudad líder en todo el tema de reconciliación, porque hemos hablado de reconciliación desde los grupos de paramilitares, desde los grupos de guerrilla, desde los jóvenes de nuestros barrios. Entonces es muy bacano hablar de reconciliar desde la misma ciudad, desde los espacios de ciudad. Bueno, y nosotros queremos escuchar cuáles son sus conceptos, queremos saber cómo han sido sus procesos de perdón, de reconciliación. No sabemos si de pronto con su pareja, con las personas que lo rodean, con esas personas que usted de pronto no ha querido tanto, pero que han necesitado establecer esos lazos estrechos. Entonces, 268-6033, la línea telefónica para que nos llamen. Y vamos entrando en materia porque usted ha trabajado en muchos procesos sociales y qué tan bueno ver cómo esa transformación que se va dando en una sociedad a partir de que esas personas jóvenes jalonen esos procesos entre otros jóvenes, porque la responsabilidad es traer a todos los que están por allá, los que apenas pueden cambiar esas conductas, pueden recibir motivaciones. Hablemos un poquito de esto, padre. Bueno, hay una clave que es humanizar. Nuestra sociedad se dedicó a ser una sociedad maniquea, es decir, la sociedad de los buenos y de los malos, pero se nos olvida que somos seres humanos. Es decir, todos tenemos un poquito de bueno y un poquito de malo. Hay una historia muy bacana sobre Leonardo da Vinci cuando estaba haciendo la cena. Entonces empezó, digámoslo así, por el personaje central, por Jesús. Entonces empezó a buscar esa persona que tuviera el rostro de bondad, de belleza, que inspirara compasión, que inspirara misericordia. Cuando logró encontrarlo, entonces luego, de acuerdo a las características de cada uno de los apóstoles, pues lo fue pintando. A lo último terminó con Judas. Entonces empezó a pensar, bueno, es un personaje pues que tenga un rostro de maldad, un rostro pues ya degradado. Bueno, entonces pensó ir a la cárcel, y cuando pensó ir a la cárcel, entonces pidió permiso para que lo dejaran sacar y llevarlo al estudio. Cuando estaba terminando el personaje de Judas, este personaje le preguntó: maestro, ¿usted no me conoce? Entonces le dije: no, yo nunca te he visto. Le dijo: yo soy el mismo que le sirvió hace 12 años a usted de Jesús. No le creo. Entonces es una historia muy bonita para demostrarnos que todos nosotros los seres humanos tenemos un poco de bondad y un poco de maldad, que somos seres humanos compuestos de grandes cualidades, de carismas, de dones, pero también con un poco de limitaciones. Cuando se nos olvida eso, cuando se nos olvida el tema de la humanidad, nos queda muy difícil, por ejemplo, hablar de paz, de reconciliación, hablar también de perdón, que son temas difíciles, sobre todo cuando se nos pierde el tema de humanidad. Y esa es la clave para empezar a trabajar, incluso para las relaciones de hogar. Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de parceros, podíamos pensar simplemente en personas de combo, de esquina o de parche. Pero nosotros necesitamos como sociedad, digámoslo así, esa parcería en el hogar, con el papá, con la mamá, necesitamos la parcería con los hermanos. Y eso sea, el punto de partida es humanidad. De acuerdo con eso. Ya vamos a seguir comenzando, padre, porque tenemos llamada a esta hora, 268-6033, y pues si queremos saber de dónde nos llaman a esta hora, bienvenido. La bueno, bullita, la, padre, ayúdenos a hacer pues bulla. Padre, aplauso, por favor. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Nacional, sí, buenas tardes. Sebastián. ¿Cómo vamos? Sebastián desde Aranjuez, ¿cierto? Sí, hace ratito que no le escribía por WhatsApp. ¿Y por qué no nos ha puesto a escribir, Sebas? Porque es muy difícil que ustedes cojan el mensaje, entonces yo prefiero llamar. Eso está bien. Pero yo les quería compartir algo. Sí, señor. A mi padre y a ustedes también. Yo soy un joven pues que soy de iglesia y toda la cosa, pertenezco a un grupo juvenil y muchas cosas, ¿sí o qué?
pero de un tiempo para acá me puse una candonga, ¿cierto? Como una arequica, pues por decirlo así. Y ya vienen a criticarme que usted es católico, que usted es una cosa, que usted es la otra. Y ahí donde el padre decía que Dios no excluía a nadie, que Dios antes acoge. Entonces ahí uno ve como ser humano, como joven, que a veces sí, hay cultos religiosos que excluyen a la gente. Y más porque uno le pone una areta, uno no es más ni menos, sino que todos somos iguales a los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo hago? O sea, no creernos perfectos ni santos. Porque, ¿cómo es que ella ha dicho? Ni mucho que queme al santo, ni mucho tampoco que no lo queme. Es decir, que no lo alumbre. Ni tampoco que no lo alumbre. Exactamente, me corrigieron, muchas gracias. Sí. Entonces, yo creo que sí, o sea, luchar y ser mejores cada día. Y ya, pues, felicitaros por el programa, que los veo todos los días. Les voy a escribir, Juliana, estás súper bonita, Andrés, estás pintoso. Sebastián, te mandamos un abrazo muy grande. Y hagamos la invitación. Pero yo le quiero decir una cosa. No, un momentico, Sebastián. Sí, si estás viendo el programa, sabes que queremos que nuestros televidentes estén aquí. Qué rico que un día de estos vengas y nos contás sobre el grupo juvenil en el que estás. De una, ¿no? Pero es de verdad, sabes que lo estamos haciendo. Ayer ya lo hicimos con una de las fundaciones que nos escribió que quería estar aquí. Entonces, anímate. Y así te conocemos de una vez, listo. Bueno, yo voy con mi coordinador entonces. Perfecto, un abrazo fuerte, Sebastián. Bueno, padre, una cosa muy importante, esto. Andrés, de eso que decía Sebas, y es que Sebas se puede poner todas las aretas que quiera, pero lo importante es seguir haciendo esos procesos, padre, que pueden ser importantes para nuestras comunidades y para nuestra ciudad. Hablando de todo ese proceso justamente del que estamos hablando, vamos a llevarlo a la práctica, porque seguramente usted ha ido a muchas de nuestras comunas, han ido por los pelados, los han ido a buscar, este tema de parceros, y hablarles sobre todo de un aspecto tan importante como este de la reconciliación, que como yo ahorita lo decía, padre, no sé si me equivoco, usted tiene otra percepción. Hay veces en una sociedad como la nuestra no nos han enseñado ni a pedir perdón ni tampoco a aceptar cuando nos piden perdón. ¿Cómo trabajar ese tema, sobre todo con los pelados, para que desde jóvenes empiecen con esa cultura de la convivencia? Bueno, hay que partir antes de entrar en materia, hay una cosa que es clave. Si la cosa avanza con Sebastián, ya sabe pues que estoy a la orden para el matrimonio. Oye, se vio que el padre ya me casó y todo. Que si las cosas avanzan con Sebastián, porque me dijo que estaba bonita. No, pero yo le digo una cosa, es que padre, le cuento. Y me ha dicho lo de la cena. ¿No me darías una cena? No, a usted no le va a dar la cena. Con los televidentes. Oiga, padre, si usted supiera el club de fans que tienen de la GK, le va a tocar casarla por allá en esos cafetales a la señora. Padre. Bueno, ya entrando en materia en el tema del perdón. Perdón quiere decir mi don o mi persona pues dentro del otro, es decir, tener la capacidad de ponerme los zapatos del otro. Yo siempre narro, hablando del perdón, una historia muy concreta sobre un chico que era sicario y que era muy malo en el barrio Alfonso López. Lo mataron, no me queda tan bien. Y cuando lo mataron, recuerdo que fue un lunes festivo, y cuando lo mataron, empecé a elaborar el tema, ¿qué voy a decir de este? Entonces lo empecé a estigmatizar y lo empecé a señalizar. Cuando iba a entrar a celebrar la misa, fue muy teso, porque había una viejita más o menos de unos 80 años, de pelo largo, de trenzas, ojos claros. Y cuando ella me abordó, cogió y me abrazó y me dijo, padre, me mataron mi muchacho. Ahí se me cayó, digámoslo así, los juicios, los señalamientos, todo encima, porque comprendí que ese que yo señalaba, que ese que yo acusaba, era un ser humano. Y a nosotros se nos olvida eso, que el otro es ser humano, y se nos olvida ponernos los zapatos del otro. Hace unos años, cuando estábamos trabajando con una institución del Arquidiócesis de Medellín que se llama No Matarás, estábamos haciendo una actividad muy simpática, que era una actividad sobre la luz. Sí. Y la actividad sobre la luz era encender una lucecita y transmitirla y hacer una oración. Cuando uno de los chicos cogió, se quitó los zapatos y reventó a llorar, y nos decía en esa actividad, yo no enciendo la luz, pero sí les pregunto, ¿quién es capaz de ponerse mis zapatos? ¿Quién es capaz de entrar en mi realidad? Para perdonar hay que comprender las historias. Por ejemplo, Teresita, que es de las madres de las Candelarias, es una tesa, porque nos ha enseñado mucho en la ciudad de Medellín a comprender la historia del otro, a perdonar.
a ser capaz de escuchar no solamente a las víctimas, sino también a los victimarios para podernos poner los zapatos del otro y poder perdonar. Les voy a contar rápidamente lo que usted está contando, incluso de Teresita. Ellas trabajan, las Madres de la Candelaria, con la Fundación Aulas de Paz, que es precisamente con personas que han sido desmovilizadas, y ellas se fueron a las cárceles a perdonarlos, a sabiendas de que fueron los victimarios de sus hijos. Pero bueno, vamos con llamada telefónica. Y padre, le voy a pedir un favor ahorita. Vamos a ver otras imagencitas suyas. Ahorita vamos a pasar nuevamente por esa página del pacifista, que nos cuente, porque eso creo que le ha dado herramientas para trabajar con comunidades ahora. Porque nos vamos para Bello. Que el padre ayúdenos. Reciba la llamada. Ah, sí, le tocó. Padre, Juan Pablo, la llamada. Desde Bello. Usted. Desde Bello. No es para nosotros. Padre, reciba la usted. Llamada. Salúdelo, pues. Salúdelo. Vamos para Bello. Eso. ¿Y quién nos llama? Juan Pablo. Y hágale la bulla. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sí. Eso, hágale la bulla. Juan, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias. Antes que nada, felicitar al padre por este trabajo que ha venido realizando. Me parece pues como un mecanismo de cambio muy grande ese proyecto pues que se llama Parceros. Pero antes yo quería hacer como una pregunta, digámoslo, que es la culpa, digámoslo, ese problema es muy grande y es un problema social que vivimos en Medellín, que digámoslo vemos en cada esquina de una plaza o cosas así. Entonces son cosas difíciles. Pero viene desde la casa, desde el gobierno o desde uno mismo. A veces se pregunta uno, como esa cultura y esa educación de cambio y esas oportunidades que tienen los jóvenes para mejorar, digámoslo así, ¿quién, digámoslo, sería el que más pudiera cambiar ahí o cómo podríamos mejorar e implementar, digámoslo, mejorías y cambios en esas realidades que viven los jóvenes? Juan Pablo, qué reflexión. Un abrazo, más Juan, bonita. Qué bonita. Un abrazote bien fuerte, gracias por eso, nos dejaste pensando mucho. Padre. Muchas gracias, Juan Pablo, por la intervención. John Fisher Kennedy, es decir, John F. Kennedy, cuando en su gran discurso inaugural de su presidencia, tenía una expresión muy tesa que decía, yo no les pregunto a ustedes, no me pregunten qué puedo hacer yo por mi país, sino que ustedes qué pueden hacer por su país. Es decir, cuando la situación de Medellín o del área metropolitana está, digámoslo así, grave en materia de seguridad, en materia de violencia, en muchas ocasiones somos buscando culpables, ¿cierto? Pero no, cada uno no es capaz de introyectarse ni aportar su grano de arena para salir, digámoslo así, del atolladero en el cual se encuentra. La idea es no es una sociedad dividida, sino una sociedad que vaya sumando. Porque hay veces nos vamos señalizando, entonces acusamos o a la policía o al gobierno o a las ONGs o a la iglesia o acusamos a todo el mundo, buscamos culpables. No es cuando que hacer otro, sino qué puedo hacer qué yo. Qué puedo hacer y es una visión más proactiva porque, digámoslo en esos términos, cada uno de nosotros, si fuéramos a vernos, digámoslo así, en nuestra desnudez o nuestra pobreza, diríamos, pues soy muy poca cosa, digámoslo en esos términos, ¿cierto? Pero hay una imagen que a mí me fascina que es el granito de mostaza, que el grano de mostaza puede ser tan insignificante o puede ser tan insignificante como un grano de mostaza o tan significante como un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir tan significante? Porque puedes crecer tanto que puedes darle alimento, cobijo a las aves, incluso puede ser significativo para el otro. Yo me vuelvo significativo cuando soy capaz de compartir con el otro, desde la misma familia, desde la misma casa, desde la misma sociedad, es poderme juntar, reconocer al otro. Francisco, el Papa Francisco, a quien quiero mucho, tiene como base, digámoslo así, en la filosofía no solamente Evangelio, sino Abatimo, que habla mucho de la cultura del encuentro, es decir, propiciemos espacios para reconocernos, para encontrarnos y propiciemos espacios para crecer juntos. Así lo haremos. Vea, vamos a hacer un compromiso, que vamos a ir a visitar la parroquia del padre, porque por creo favor. Que eso ya es un parche, pues música, todo el mundo quiere hacer allá las tareas. Es ya, no, pues tan amiga, tan amigos. Padre, sí. Al principio padre. No lo quería ni entrevistar porque no era del Medellín. Nos vamos no, pues, para la parroquia. Y ya, no, ya que dijo, pues. Padre, muchas gracias. Bueno, fue un gusto gracias. Tenerlo acá. Trate de bueno. cambiar lo que se pueda mejorar, pero para adelante siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación y todos bien vinculados con Parceros. Sí, señor. Padre, muchas gracias. Información para que nos vamos unos mensajes. ¿Dónde encontramos información? Bueno, sobre la alcaldía de Medellín, a través de la subsecretaría
de convivencia y gobierno local, ahí tenemos el espacio Parceros. Bueno, padre, abrazos, pico desde aquí, mejor dicho. Bueno. Mucho cariño para usted, gracias. Gracias, pues, padre, gracias por estar aquí. El aplauso para el padre que se lo merece. Porque le voy a decir, vamos a mensajes institucionales y nos quedamos con la bulla del padre, Juan Carlos Velázquez. No se muevan, que ya seguimos en Quédate en Casa. Claro que es su bulla, padre. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Dándole la bienvenida a quienes se suman a esta hora a la señal de Telemedellín, a ustedes que llegan de casa, de trabajar. Esperamos que en esta jornada hoy les haya ido muy bien. Pues si fue un día difícil, no importa. Mañana será un nuevo día, así que disfruten nuestro programa, que hoy estamos hablando de reconciliación, de temas de paz, de esos temas que le hacen bien al corazón. Así que sea un momento también para que cada uno de ustedes en casa desarme el corazón y por qué no de pronto hacer esa llamada con ese hermano, con la mamá si está brava o con ese amigo, para que de verdad vamos rompiendo desde el hogar con todos esos problemas rigi que a veces tenemos de reconciliar y de perdonar cosas que hayan pasado. Por supuesto, es que nosotros lo vivimos todos los días y mire como hoy nos hemos manejado de bien. Víctima ya, no y victimario. Oiga, sí, lo dijo perfectamente. 268-63, está muy ubicada. Oiga, no, ¿cómo me hará de bullying que ella ya sabe que es la victoria? 268-60-33, la línea telefónica, por favor, para que nos llamen, así como lo hicieron con el padre Juan Carlos ahorita para hablar del programa Parceros. Pues también vamos a hablar de otro de esos programas que también se encarga precisamente de orientar procesos con los jóvenes. Ese programa, lo quiero leer bien, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Vamos a ver unas imágenes corticas para que tengamos una de esas historias como punto de referencia antes de presentarles a nuestros siguientes invitados. Como Sara, tengo 17 años y estoy cursando el último año del bachiller. Ingresé al Sistema de Responsabilidad Penal por situaciones que alteraron mis dinámicas familiares. Yo, la verdad, no cedía y era súper difícil porque era muy rebelde, muy llevada de mi parecer, hacía las cosas que quería, a la hora que quería. El proceso fue supremamente doloroso. Yo creí que iba a ser muchísimo más largo, parecía difícil, interminable, porque, o sea, la situación, uno cada vez creía que aquí no hay más fondo, y sí había más fondo. Y era un caos en la casa, simplemente yo no cedía, yo no quería acatar las normas. Cada vez íbamos sumergiéndonos más en las dificultades, en los problemas. Llegó el desamor, llegó la desunión, llegaron muchas cosas muy difíciles, muy, muy difíciles. Así como la historia de Sara, sabemos que hay cientos de historias en nuestra ciudad, pero también cientos de historias que son alentadoras, porque con el cambio de actitud y sobre todo con la orientación necesaria podemos lograr esos procesos de reconciliación en nuestros hogares, en nuestros barrios. 268-6033, la línea telefónica para que nos los compartan, así como las preguntas para nuestros invitados. Yula, le voy a presentar a nuestra primera invitada. Adelante. Estamos muy juiciosos de hoja en mano porque usted lo dijo, vale la unas pena. Hojas de vida muy bonitas, muy bonitas para que sepan quiénes son. Alejandra Restrepo es trabajadora social, experta en trabajo con adolescentes que pertenecen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en instituciones como el ICBF y la Alcaldía de Medellín. Entonces, su bulla para Alejandra. Bienvenida. Bienvenida, Alejandra. Bienvenida. Buenas tardes. Bien pueda, adelante. Bien puedas. Y bueno, yo le voy a presentar a un parcero, a una persona que de verdad me alegra muchísimo conocer, porque entendió que vivimos un día a la vez y porque se dio cuenta que ese otro día quería que fuera mejor a lo que ya había vivido. Así que les presento a Alejandro Pamplona. Él tiene apenas 27 años, pasó por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en donde cumplió una medida privativa de la libertad por 50 meses, pero que hoy hace parte de los formadores y educadores. Así que nos da muchísimo gusto recibir a Alejandro, de esos buenos ejemplos y de esas cosas que queremos que siempre pase en nuestra ciudad. Así que Alejo. Aleja y Alejo, bienvenidos a Quédate en Casa. Adelante. Alejo y Aleja. Pues qué bueno tenerlos con nosotros, bienvenidos. Porque hablar de estos procesos, Alejandra, también es ver cómo en momentos de la vida
y sobre todo usted en ese trabajo con los jóvenes, pues hablar de lo que pasa socialmente, económicamente, que no todos vamos en el mismo barco, sino que todos vamos en diferentes situaciones de la vida, pues sí nos llevan a tomar decisiones que seguramente en ese momento no fueron las mejores. Pero ¿cómo hacer ese trabajo con los jóvenes para decirles que sí se puede, que pueden salir adelante y que todo puede estar mejor? Cuando se es tan joven y de pronto no se tiene tanta conciencia de muchas cosas. Bueno, yo creo que lo más importante que todos tenemos que tener es creer en esas segundas oportunidades. Todos pasamos por la adolescencia, todos sabemos que es una edad muy compleja y que cualquiera pudimos haber ingresado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es creer en ellos, es abrir oportunidades, es levantarte cada día para buscar oportunidades distintas a las que en algún momento o decisiones diferentes a las que ellos tomaron en sus vidas. Y es también hacer un llamado a toda la sociedad que dejemos un poco el estigma que tenemos con los adolescentes, que abramos esas oportunidades, que construyamos paz, porque si todos creemos somos quienes ayudamos a construir sociedad, y invitar pues digamos a, desde lo privado, lo público, a que todos unamos esfuerzos para creer en ellos y para brindarles otras oportunidades distintas. Bueno, 268-6033, la línea telefónica para que puedan preguntarles a Aleja o Alejo precisamente sobre estas situaciones puntuales que lo pueden tocar a usted también allá en sus hogares, en sus barrios, en sus familias. Alejo, yo creo que nosotros a confianzudas, pero es que sí, aquí es con cariñito. Es que Aleja y Alejo, ¿cómo ven claro. esto? Bueno, creo que la oportunidad de que a partir de su testimonio, usted estuvo dentro del sistema penal precisamente para adolescentes y esta historia suya ha sido de transformación, una evolución importante. Usted ahora también es formador de otros jóvenes. ¿Por qué no nos cuenta entonces en qué consiste el sistema y cómo y qué perfiles de jóvenes pueden acceder a este sistema y sobre todo qué trabajo se realiza con ellos? Sí, bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues contarle primero de mi experiencia laboral. El perfil de los adolescentes en el momento son perfiles con toda clase de problemática y drogadicción, en lo cual abordamos la violencia intrafamiliar y los demás infracciones que se cometan al Código de Infancia y Adolescencia. Frente a la experiencia, les comparto pues como el testimonio, fue uno de los menores más sancionados, estuve una sanción de 96 meses, los cuales en el momento cumplí con una sanción de 50 meses, los cuales me fui perfilando durante la proyección y la experiencia de los formadores y de los profesionales que en su momento ejercían pues como esa desmantelación de esas pautas de crianza, de esas creencias, de esos pensamientos, de esos hábitos, que es algo que de pronto en su momento tenemos que empezar a transformar, ¿cierto? Es la desaprender lo que no es, desaprender, lo que no se debe. Desaprender para que de una otra manera empezar a adquirir ese tipo de respuestas, ¿cierto? Siempre el cambio es voluntad. El deseo, siempre por medio de todas las instituciones y los trabajos internos que se realizan durante una estructura, porque hay una estructura terapéutica que se trabaja por etapas y esas etapas van abordando cada espacio del proceso, ¿cierto? Entonces, desde ahí es donde se parte de pronto esa transformación. Desde la vinculación familiar, desde empezar a fortalecer ese, todos los vínculos sociales, familiares, laborales, académicos, que en su momento todos los menores que entran de pronto con esa vulneración de derechos. Entonces es importante invitarlos a todos estos de pronto adolescentes o personas que se encuentren en esta situación, pasando de pronto por situaciones personales, que asistan, que se vinculen a los diferentes tratamientos que hay durante las secretarías, sus secretarías y todos los programas que abordan la población. Entonces, sí, así quería pues como compartirles la experiencia. Yo en el momento que salgo de la institución, después de cumplir con los 50 meses, faltándome todavía 46, tengo la oportunidad de salir becado por el buen comportamiento, por la modificación de pronto de las actitudes, los comportamientos inadecuados y el haber potenciado mis habilidades
me dan la oportunidad de vincularme a la Universidad Luis Amigó, hacer el curso de operador terapéutico. Nuevamente me vinculo, inmediatamente termino de estudiar el curso de operador, a trabajar con un operador que se llama Isicol, los cuales aborda pues como todos los, la ruta jurídica y todo lo que abarca el sistema de responsabilidad penal, los diferentes programas que atienden, donde me vinculo durante 5 años. Después de esos 5 años asisto a un CAE especializado que de pronto es el Carlos Llera, en el momento, en uno de los lugares donde hice tratamiento, donde hice proceso, de cumplir casi la mayoría del tiempo. Como experiencia y como testimonio, orientando y guiando, motivando a todos esos adolescentes que de pronto no creen y que desconfían de que el cambio sí es posible, de que referente a las oportunidades, que es lo que más se aborda ya y lo que más se trata de fortalecer, que de pronto es la estigmatización y el rechazo de la sociedad y los temores, porque en el momento que uno se encuentra en esa situación, uno tiene muchos temores, porque uno no cree que de pronto, si uno no ha estudiado, si no ha terminado el bachillerato, si no ha empezado un estudio superior, él no va a tener la oportunidad de vincularse. Y yo desde mi experiencia, después de haber terminado, salido de esta institución que trabajo 5 años, me quedo 6 meses sin trabajo. Durante esos 6 meses que me quedo sin trabajo, recurro a diferentes centros buscando pues como la oportunidad. En el momento que yo me quedo sin trabajo es cuando inicia la pandemia, debido pues como a las restricciones y la contingencia. Entonces me quedo durante 6 meses sin empleo, sí. Donde sabemos cómo pues en este tiempo, que ha sido también un tiempo igual, todo lo que recurre, todos los gastos. Entonces, afortunadamente, pues con el apoyo familiar y de pronto algunas ventas informales, logré sostenerme durante ese tiempo. Y en el momento me encuentro trabajando con el programa de la Alcaldía de la Inclusión Social y Derechos Humanos, atendiendo a la población vulnerable, habitante de calle. Con eso que nos cuenta Alejo, Aleja, justamente es, y celebramos el proceso de Alejandro, pero ¿cuántos de esos jóvenes que ingresan o que ustedes pueden tener cerca después de conocer su problemática, nos hemos dado cuenta de esos que han decidido dar el paso, que han dejado, que han permitido contar con ese apoyo y que han dicho quiero salir también adelante? Bueno, a diferencia de lo que cree o piensa la mayoría de personas, son muchos los casos exitosos que nosotros tenemos. Son muchas historias de vida las que tenemos, como las de Alejo, donde nuestros adolescentes fortalecen su proyecto de vida, se busca la vinculación de oportunidades y hoy en día, Alejo, tenemos muchos compañeros que son educadores, porque además es distinto cuando desde la experiencia le hablas a esos otros adolescentes, porque muchas veces sus cuestionamientos es ellos no nos, o sea, ustedes no conocen quiénes somos, cuáles son nuestras realidades. Pero cuando te tocan personas que conocen tu realidad y que la han vivido es distinto. Entonces, hemos tenido procesos muy exitosos. Alejo es uno de tantos porque tenemos muchas historias bonitas para contar, pero es, la invitación es más grande, es, yo creo que para nosotros como sociedad, es que creamos en ellos y que abramos esas oportunidades para ellos, porque ellos tienen la voluntad y ellos hacen sus procesos. Bueno, esa invitación yo creo que puede ser reforzada con este mensaje, porque ya nos vamos a despedir de ustedes. Oiga, está cortico el programa, necesitamos hacer más programas como estos, con estos invitados, con estos testimonios, para que nos dejen por favor la reflexión. Tenemos 20 segunditos cada uno para que nos dejen ese mensaje a los televidentes de Quédate en Casa con Telemedellín. Y por favor, cuando es el tuyo, si quieres empecemos con Alejo, no vamos a empezar con las damas, para que vos finalices con la reflexión y también de pronto esos medios de contacto para que televidentes que estén viviendo estas problemáticas se puedan contactar con ustedes. Listo, arrancamos entonces, reflexión corta por favor, para que nos despidamos. Invitar a toda la comunidad, a todos los adolescentes, a todas las personas que en el momento se encuentren pasando como por alguna situación, invitarlo a que sí se puede, el cambio y la transformación de vida, yo desde mi experiencia y de mi testimonio les comparto de que sí es posible. Invitar también a todas esas personas o a todas esas, los que consideren que tienen la forma de brindarle oportunidades laborales a todo este tipo de adolescentes o personas que en su momento han tomado decisiones inadecuadas, darle la oportunidad, porque yo sé que es algo importante y que permite de una otra manera la transformación y la estabilidad de una nueva ciudad, y es que sí se puede. Aleja, para despedirnos. Bueno, sí, para despedirlos, primero agradecerles, podríamos hacer muchos programas
con las historias que tenemos de nuestros adolescentes exitosas, y la invitación es esa, que crean en nuestros adolescentes, son el futuro de nuestra sociedad, hacerle un llamado a todo el sector privado que abran esas puertas y que realmente, si queremos construir paz, pues este es el camino indicado. Trabajo para la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia, pertenecemos a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, y bueno, estamos en la Alcaldía de Medellín, ubicados en el tercer piso, en la Coordinación Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Muchas gracias. Pues Aleja y Alejo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Aleja, por ese trabajo tan bonito que están haciendo por los jóvenes de nuestra ciudad. Y a vos, Alejo, estamos supremamente orgullosos, y qué bacano que seas como esa voz líder para otros jóvenes, para que puedan salir adelante. Y gracias de verdad, y su bullita, se la ganaron. Mucha, mucha, mucha para los Alejos. Con esta bullita nos vamos a mensajes institucionales, porque todavía tenemos historias bonitas de procesos de perdón, de reconciliación, pero también de perdón propio, que es tan necesario en nuestra sociedad. No se muevan de sus televisores, y ya seguimos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Quédate en Casa con TM hoy, de verdad, con un tema muy bonito que esperamos que ustedes en casa también estén aprovechando, para que sean esos momentos, como ahorita lo decía Andrés, de reconciliación con nosotros mismos, pero también con esas personas con las que de pronto llevamos días sin hablar porque terminamos peleando por una bobada o por algo que realmente nos ofendió. Pues que sea hoy ese comienzo y ese principio para que dejemos todas esas presas atrás y para que pensemos en que la vida es muy cortica, que va supremamente rápido, y que en estos tiempos de verdad tan raros, pues vale la pena darle una oportunidad al corazón, Andrés. Bueno, y una de esas oportunidades y una de esas reconciliaciones, uno de esos procesos de perdón que se debe dar a la persona, cada uno mismo, pues lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, una historia bonita que nosotros tuvimos la fortuna de registrar mediante las cámaras de nuestro canal en un documental que se realizó en el año 2015, de una serie de documental precisamente mostrando tantos procesos que se dan en la ciudad de Medellín. Antes de contarles precisamente sobre la invitada, ese documental tiene que ver con el programa de intervención social en cárceles, y el documental se llama Que Incluso Esta Noche, lo vamos a ver a las 11 de la noche, Las Puertas que Abren el Corazón, y para que se antojen para ver esa historia de nuestra siguiente invitada, vamos a ver un segundito, unos segunditos de ese documental. De alguna compañera. ¿Qué irá a pasar ahí? A eso iba a decir, que menos mal tenemos aquí a Erika para que nos cuente, ya que ella es la protagonista de este documental, de un documental que vale la pena verse, que vale la pena darle la oportunidad de verdad de entender todo esto que a veces pasa detrás de estas historias. Así que vamos a darle la bienvenida justamente a Erika para conversar un ratico con ella. Así que Erika, bienvenida. Bulla para Erika, venga a ver. Allá no la vimos sino las piernas y como el ladito. No la vimos sino ahí en su actuación. No, hay que ponerle cara. Erika, bienvenida. Y además que nos antojaron. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, Erika? ¿Cómo estás? Bienvenida, quédate en casa con... Ay, no, pero yo sí primero quiero saber una cosa. ¿Qué tal actuar? ¿Difícil, fácil o cómo es la situación? No, no era actuar. Pero un momento, así sea su historia, el hecho de agacharse, estar uno sabiendo que hay una cámara que está ahí pendiente, pues si está uno ahí metido en un papel. Sí, pero bien. Sí, sí, hubo algún temor, pero era hablar de mi propia experiencia, entonces fue fácil. Bueno, pero eso nos alegra muchísimo, Erika, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Erika, principalmente este es uno de esos testimonios que queremos compartir, no solamente por la historia, sino porque es que estamos volviendo ejemplos. Cuando ustedes han tenido una experiencia que ha sido transformadora, que ha sido reveladora, y sobre todo ahorita que estamos hablando del perdón, de la reconciliación con nosotros mismos, es necesario. Contanos un poquito de tu proceso, porque nosotros vamos a seguir viendo a partes de ese documental. ¡Ojo! Hoy a las 11 de la noche
noche, pero obviamente la perspectiva es totalmente diferente. Esto fue hace 5 años, así lo vivías. Nosotros vimos este documental la noche y sabemos que había muchas emociones. Yo creo que esas emociones han variado mucho desde hace 5 años para acá. Contanos tu historia, tenés este espacio para vos. Sí, bueno, mi historia inicia como a la edad de 14 años, donde empiezo a tomar decisiones inadecuadas, pero con todo ese transcurrir voy entendiendo que es mejor hacer unos cambios en mi vida. Pero cuando entiendo eso, cuando llego a la cárcel del Buen Pastor, paso a estar privada de mi libertad por una toma de malas decisiones. Duré privada de mi libertad 9 años, en los cuales al año de estar privada de mi libertad llegan los psicólogos de la alcaldía de Medellín y me hablan de que por qué yo lloro tanto. Un psicólogo en especial que me decía que por qué lloraba tanto, y yo le decía que era que yo no valía nada, que yo no creía en mí, que yo le había hecho mucho daño a la sociedad, que me había hecho daño a mí misma. Entonces él empezó ese proceso y me dijo: venga, podemos hacer algo, puedes ayudarle a otras personas con tu historia. Y es así como la alcaldía empieza a rescatar esas habilidades en mí, de pasar de ser una líder negativa a ser una líder positiva dentro de la reclusión. En la cárcel del Pedregal fui líder de derechos humanos de un patio de alta seguridad. Allá entendí que yo estaba hecha, era para servir, que era para servir, que yo había llegado con un propósito a la cárcel. Y entendí, y empecé ese proceso con el psicólogo gracias a estas ayudas, porque realmente sin estos procesos no seríamos capaces, y también cuando haya una voluntad de parte nuestra. Inicio el proceso al año de estar privada de mi libertad y me doy cuenta que tenía habilidades para ayudar a otras personas, y principalmente para rescatar los jóvenes de muchas situaciones que viven hoy en día, igualmente como lo vivíamos en años anteriores. Entonces allí tomo la decisión de realizar un proyecto de vida. Inicio con el programa del INCIR no paga, en este tiempo del INCIR no paga, ahora Ser Legal sí pega. Inicio el proceso allá en la cárcel, recibiendo los jóvenes de las instituciones educativas, contándoles mi historia. Hacemos terapia de choque, y fue ahí como yo entendí que tenía que realizar algo para mí, por mí y para mi familia y la sociedad. Excelente. Y que era muy importante yo realizar ese cambio, porque yo atrás traía mucha gente conmigo que también tenían que realizar un cambio en su vida. Inicialmente realizo mi proyecto de vida. Cuando recobro mi libertad, salí decidida a terminar mi bachillerato, porque dejé el bachillerato cuando tenía 14 ¿Y años. ¿Cómo va eso? Excelente. Bien. Terminé mi bachillerato, ahora estoy en segundo semestre de psicología. ¡Ave María! Entonces ha sido todo un proceso, gracias a la alcaldía de Medellín, gracias a esos procesos, gracias a esos apoyos de jurídicos, de psicólogos, porque sinceramente, sin estas ayudas no sería posible que uno llegara a esa transformación. Erika, obviamente verte hoy en día, pues no puede creer uno o asociar a una Erika diferente a lo que ve hoy, pero después de que te das cuenta de ese proceso, de esa decisión que quisiste tomar, ¿cómo fueron esos años que estuviste privada de la libertad? Porque obviamente ya estabas en otro momento, ya pensabas diferente, digamos que se hizo un poquito más llevadero ese proceso. Sí, fue un poco más llevadero, y ahí entendí también muchas cosas de que yo tenía que cambiar hábitos y que tenía que aprender a cambiar también mi mentalidad, porque como lo decía el compañero Alejandro, es que a veces venimos como con una crianza, y todas estas cosas hay que irlas mejorando. ¿Con qué? Con esas ayudas de profesionales, porque sin las ayudas de profesionales solos no seríamos capaces. Erika, pero también hay algo fundamental. Aquí hay muchos televidentes, lo dijimos al principio del programa, que son padres de familia que de pronto están viviendo estas situaciones con sus pelados, con sus jóvenes, con los que podrían estar en Parceros o en otros programas de nuestra administración municipal. ¿Por qué no le hablas un poquito a esos papás que no saben qué hacer, que no saben? Ellos dicen: voy a coger el monte. No, no cojan el monte. ¿Para dónde deben coger? Muy bien. Para darle manejo a esta situación, por favor. Claro que sí. Yo pienso que nosotros como padres, ya que soy madre de 3 hermosas hijas y 3 nietos, yo pienso que tenemos... ¿Tres nietos? Sí, yo bueno, ya tengo 3 nietos. Como diría mi mamá, no se dejó criar. Usted no se dejó criar. Imagínate. Pero es que esa abuela tan joven. Sí, y tan linda además. Gracias. Entonces, te digo algo.
nosotros como padres tenemos que escuchar a nuestros hijos, sernos estar muy atentos de ellos, mirar qué les incomoda, buscar ese apoyo, hijo, qué es lo que te incomoda. Mire, a veces como papás, es triste para mí como gestora de paz, porque soy gestora de paz de la Secretaría de la Alcaldía de Medellín, ver cómo solicitamos a los padres en una institución educativa, vengan, hagan un acompañamiento con sus hijos y solicitarle a 40 padres de familia una reunión y que solo lleguen 10 o 15. Entonces, como papás también estamos fallando. No solo los jóvenes cometen errores ni toman malas decisiones. Nosotros como papás tenemos que saber que hay que dedicar tiempo a nuestros hijos, que hay que estar en ese acompañamiento y que no los debemos de dejar solos. Obvio, tenemos que trabajar, sí, pero también hay que estar desde el corazón, porque es que no es solo dar una alimentación, no es solo estudien, no, no es solo, mire, haga esto, tenga un proyecto, pero como padre, ¿yo qué estoy haciendo para que mi hijo realice su proyecto? Cuando nos sentamos con un hijo y le decimos, ¿qué sueño tenés? A veces le preguntamos a los padres en las reuniones, ¿qué quiere hacer tu hijo? Ay, él no me ha dicho. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como padres poner más atención, tener más comunicación? Erika, y otra parte también importante es, con todo el criterio, lo puedes hacer, y es ese mensaje para esas personas que a esta hora nos ven y que de pronto están pensando lo mismo, que en algún momento pensaste, no valgo, no me merezco nada, soy antes un mal, para que los ayudemos también a salir de esa situación y decirles que tienen mucho para ofrecer, que tienen mucho para brindar, así que lo hagas vos misma, quien les haga esa invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la invitación es muy fácil, es querer ser mejor cada día. Como seres humanos nos merecemos siempre, siempre lo mejor. No piensen ni crean que porque están en una situación de una dificultad económica, de dificultad de pronto desviándose del camino en cuestión de que no querés hacer cosas adecuadas y querés irte por lo ilegal, pensá primero, antes de actuar. ¿Por qué? Porque si vos pensás, haces un pare, vas a tomar la mejor decisión para tu vida y seguramente para tus familiares. Bueno, Erika, ya va a ser el momento de despedirnos, pero de pronto sabes una línea, un medio de contacto donde se puedan orientar, no solamente los pelados, no solamente estos jóvenes, sino también de pronto las familias que necesitan esa orientación. Claro que sí, tenemos el programa Delinquir no paga, ahora ser legal y pega, donde se pueden dirigir a la unidad de permanencia al bosque, el tercer piso, donde hacemos acompañamiento psicosocial con los jóvenes, también hacemos acompañamiento con los pospenados, familiares de pospenados y privados de la libertad. Ese es el objetivo de nuestro programa, a ayudar a esas personas a que puedan retomar, porque sí se puede. Acá está Erika Ramírez, que era una líder negativa y hoy cambió y transformó su vida para poder ayudarle a otros jóvenes y saber que se puede y que nos lo merecemos todo. Se ganó su bulla y su pico, ¿no? Hasta Erika. Bulla y pico para Erika. Gracias, Erika, por compartir ese testimonio, por esa energía. Bueno, por todo lo bonito que nos han regalado nuestros invitados hoy. Gracias, bueno, por esa oportunidad que tenemos de compartir las historias con nuestros televidentes. Gracias a ustedes por dejarnos llegar hasta sus hogares con las historias de estos personajes que pueden cambiar nuestra sociedad. Por eso nos despedimos. A las 11 hoy. A las 11. A las 11. 11, 11, 11 de la noche. A las 11 de la noche para ver el documental. Las puertas se abren el corazón. Gracias por recordarlo. Señor, vamos a ver con Pispeticas, plan para que vean a Erika ese buen documental. Y bueno, los invitamos obviamente mañana, como siempre, para que se conecten con nosotros a las 4 de la tarde, para que sigamos muy conectados en Quédate en Casa con TM. Mañana nos vemos. Descansen.